Experimenta la prosperidad. Día 75. Escapando el ayer. Quizás recuerdes la película de 1993, Goat Call Day, el día de la marmota. Es una comedia deliciosa acerca de un odioso meteorólogo, el cual es asignado para cubrir la celebración del día de la marmota en Pennsylvania, Pensilvania. Después de reportar que la marmota salió de su guarida, el meteorólogo Phil Connors, representado por el actor Bill Murray, no solo se encuentra atrapado en ese lugar debido a una nevada que no predijo correctamente, sino que también se encuentra atrapado en el mismo día una y otra vez, teniendo que despertar a lo mismo cada mañana y siendo forzado a revivirlo día a día. El pueblo no cambia, la gente no cambia, pero a lo largo de la película el que sí cambia es Phil. Sin tener el control de sus circunstancias externas, él eventualmente descubre que no tiene otra opción más que cambiar él mismo. Aclamada como una de las películas más espirituales de todos los tiempos, El Día de la Marmota presenta una reflexión cómica de la manera en la que los humanos frecuentemente nos atoramos en nuestro propio circuito de vida, repitiendo las mismas acciones y comportamientos día tras día. Llena de grandes lecciones espirituales y filosóficas, El Día de la Marmota brillantemente dramatiza cómo el cambio real viene de adentro, aunque frecuentemente nos agarramos de lo externo en busca de felicidad. La película gentilmente nos muestra que depende de cada individuo liberarse de los límites negativos para crear su propia felicidad. En la película, un Phil amargado es forzado a encontrarle significado y propósito a su vida. Es la única forma para salir del circuito. A lo largo de la película, los espectadores observan cómo cambia su vida al ir cambiando una actitud o comportamiento cada día. Y con cada cambio ocurre una transformación. No es la vida de Phil la que cambia, sino su perspectiva de ella. Y lo que la película hermosamente nos recuerda es que todos podemos hacer lo mismo. Cada uno de nosotros tiene dentro la capacidad de cambiar sus propias perspectivas de tal manera que hasta el día más cruel y miserable puede convertirse en uno lleno de alegría y magia. Nuestra habilidad para cambiar nuestra perspectiva, con solo desearlo, es uno de los regalos más grandes que nos ha sido dado. Es la llave fundamental para vivir todas las abundantes bendiciones que la vida ofrece. Desafortunadamente, muchos de nosotros vivimos en piloto automático, reviviendo cada día nuestras mentes una y otra vez. Y entonces no nos damos cuenta de que tenemos otras opciones. Cargamos con los mismos pensamientos, con las mismas emociones, con los mismos rencores, las mismas preocupaciones y las mismas ansiedades hacia el día siguiente. A diferencia de Phil Connors, no estamos atrapados en un circuito de tiempo. Estamos atrapados en uno mental. Uno que nos mantiene atados a los viejos patrones de pensamiento y acción, algunos que van hasta nuestra infancia. Lo extraordinario de un circuito mental es que solo necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para liberarnos, y es mucho más fácil de hacer que lo que pensamos. Comienzas poniendo atención a tus procesos de pensamiento, al monitorear lo que estás pensando y sintiendo a lo largo del día, dándote cuenta que tus patrones de pensamiento y sentimientos dominantes. Una vez que estás consciente, puedes comenzar a experimentar con reemplazar los pensamientos y emociones negativos con aquellos que te hacen sentir mejor acerca de ti y de tu mundo. Y una vez que cambias tu manera de pensar y de sentir, verás el mundo totalmente diferente. El mundo no cambiará, pero tú sí. Y eso es lo que importa. Phil Connors descubre que cada día nos da la oportunidad de probar nuevos comportamientos y de entonces medir los resultados y evaluarlos. Nosotros quizás no regresarnos al mismo día una y otra vez, igual que Phil, pero sí vivimos nuestra vida en días tan similares que somos literalmente un laboratorio que camina y habla, un lugar donde podemos experimentar, ajustar y jugar con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos hasta que se sientan bien. Y al hacerlo, los cambios que nos llevan a una vida próspera y feliz los hacemos sin esfuerzo, y la vida se convierte en la película mágica que nos gustaría que fuera. Nota de Kate: si tienes la oportunidad,
Te pido que rentes, pidas prestadas o compres y veas la película El Día de la Marmota. Y si realmente quieres cambiar tu vida, te pido que sigas la pista de Phil Connors y que cambies tu forma de ver el mundo. Es realmente la forma más rápida, fácil y eficiente de cambiar tu vida. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite: con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolso o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimientos posibles, dedicándole cuanto menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor 3 veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. A las peticiones de tus compañeros que elegiste, vas a dedicar algo de tiempo cada día, cuanto menos durante los siguientes 2 días, bendiciendo a las personas involucradas en esas peticiones. Mándales una pequeña nota cada día durante estos 7 días a las personas que hayas elegido, avisándoles que los estás cubriendo de bendiciones y que estás imaginando que todo lo mejor les sucede. El pensamiento del día. Despertando de nuevo, a lo mismo, a las mismas viejas canciones, al mismo viejo dolor. La afirmación del día. Todos los días, de todas las formas, estoy mejor y mejor. Todos los días, de todas las formas, estoy mejor y mejor. Todos los días, de todas las formas, estoy mejor y mejor. Bendiciones.